Ansiábamos la vacuna, pero cuando ha llegado, ni administraciones ni autoridades sanitarias han hecho mucho por vender sus bondades, independientemente del nombre de la farmacéutica. Afortunadamente, ahí los ciudadanos van por delante. Hoy lo hemos visto en León, grandes colas para recibir la primera dosis de AstraZeneca. En León han desbordado las previsiones. Todos ellos cumplen entre 63 y 65 años y estaban convocados para AstraZeneca. Con ganas han recibido el pinchazo, aunque han tenido que sufrir algunas colas. Si se vacuna van a ocurrir dos cosas. Va a reducir 40.000 veces su riesgo de tener una trombosis y va a reducir aproximadamente 1 millón de veces su posibilidad de acabar en una UCI intubado por COVID. Hola, ¿cómo están? Ya lo han escuchado. La mejor vacuna es la que se administra y además cuanto antes. El proceso gana revoluciones con la llegada de Janssen mañana mismo. Un solo pinchazo para el grupo de 70 a 79 años, a los que hoy por fin se empieza a vacunar. Natalia Fernández. Desde primera hora de la mañana aquí en Segovia se ha comenzado a vacunar a los nacidos entre 1942 y 1949, una franja de edad que podría comenzar a vacunarse en el resto de provincias de la comunidad esta misma semana. Mañueco asegura que de seguir con este buen ritmo y sobre todo de contar con las dosis necesarias, se podría tener vacunada un tercio de la población de la comunidad el próximo mes. Somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población inmunizada con las dos dosis, en torno al 11% de nuestro país, cuando la media española es el 7,7%. La Junta acaba de ampliar la lista de municipios obligados a cerrar el interior de la hostelería por alta incidencia. Teresa Gavilán. 9 localidades, entre ellas Salamanca capital, se suman al cierre del interior de la hostelería y las casas de apuestas. En total son ya 30 los municipios que superan los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Tenso arranque del juicio por el crimen de La Sal en la Audiencia de León. El acusado de matar a un anciano para robarle niega los hechos e intenta realizar un alegato fuera de turno. Se enfrenta a 27 años de cárcel por asesinato. Tenía todo en contra, incluida la condición de ser mujer, pero nada pudo con su afán por recuperar a los suyos, represaliados en la guerra civil. Esta palentina Esperanza los encontró, pero no solo a ellos. Por 8 y saqué estos 100 y pico. Yo fui a por 8 familiares míos. Fíjate. Tras un fin de semana de tormentas, parece que el tiempo nos va a dar una tregua durante un par de días, por lo menos, Francisco. Buenas tardes, Alejandra. 6.000 rayos se registraron en la península entre el sábado y el domingo. Los cielos han ido despejando, las nubes han ido por el este y eso ha hecho que hayamos amanecido con mucho frío esta mañana, pero por la tarde ya se va calentando el ambiente, 15-16 grados, sobre todo en el oeste, algo más fresco todavía en Burgos y en Soria. Mañana, un día muy parecido, a partir del miércoles vuelven las lluvias. La ciudad de Salamanca obligada a cerrar el interior de la hostelería a partir de mañana. Se siguen tomando medidas para contener esta cuarta ola, pero el escenario es distinto al de las anteriores. Teresa Gavilán, volvemos contigo. Hoy se suman 9 municipios, entre ellos Salamanca capital, al listado de localidades que tienen que cerrar el interior de la hostelería y las casas de apuestas desde mañana y durante al menos 2 semanas. En total son ya 30 las localidades que superan los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Se libran únicamente 3 de las 9 capitales de provincia, son Zamora, Ávila y León, que de momento no hay un aumento tan significativo de casos. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha dicho después de este Consejo de Gobierno Extraordinario que hay una diferencia respecto a las olas anteriores y es que ahora mismo uno de cada 5 habitantes de Castilla y León tiene al menos una dosis de la vacuna. Estamos muy cerca de la orilla, ha dicho. Estamos justo al borde, nos quedan muy pocos meses y conseguimos mantener este ritmo de vacunación. Estamos vacunando más de un 1% de la población algunos días cada día. Eso quiere decir que nos quedan
30 días, 50 días para tener un porcentaje de vacunación que nos asegure que estamos con una dosis al menos en el 70% de nuestra población. Se incorporan 9 municipios más, como les estamos contando, a esa nueva restricción. A partir de mañana van a tener que cerrar el interior de la hostelería estas localidades que están viendo en pantalla, inicialmente durante 14 días. San Andrés del Rabanedo, en la provincia de León, La Cisterna, Aldea Mayor de San Martín, en Valladolid, Lerma, en Burgos y Salamanca, Béjar, Villares de la Reina, Palazuelos de Eresma y Arenas de San Pedro en Ávila. Como decimos, 9 municipios más, entre ellos se encuentra una capital de provincia que es Salamanca. El sector en concreto en esta ciudad considera que este nuevo cierre puede suponer el remate ya definitivo. José Ángel de Caso. Desolación, resignación y sobre todo mucha incertidumbre de cara al futuro. En esos términos se manifestaba el presidente de la Asociación de Hosteleros Salmantinos, que recoge también lo que es el sentir de todos los hosteleros. Y es que al conocerse las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del 13 de abril, en los que Salamanca Capital, Béjar y también Villares de la Reina tendrán que echar de nuevo el cierre al haber superado los 150 casos durante los últimos 14 días por 100.000 habitantes. La verdad es que en la última semana se han cuadruplicado estas cifras. Hemos pasado de 6 contagios el lunes día 5 a los 28 que hubo en el día de ayer domingo y otros 28 hoy lunes. Con un año de cierre intermitente, las pérdidas acumuladas son tremendas, ¿no? Insisto que de no tener una batería, una partida de ayudas económicas por parte de la Junta de Castilla y León y del Gobierno y ese apoyo financiero que estamos reivindicando a la banca, tendremos una cuarta ola también, pero de cierres en bloque. El alcalde de Arenas de San Pedro del Partido Popular en Ávila se ha mostrado contrariado con la medida que afecta también a su municipio. Él sostiene que en su caso en concreto los contagios no se han producido en la hostelería. No creemos que se haya dado ningún caso porque sí están localizadas las personas y los grupos y yo me atrevería a decir que no tienen nada que ver con la hostelería. Pensaba ya para agosto o para allá. Pero bueno, yo esta noche no he dormido casi. Pensé que iban a tardar más. Sí. Dentro de 4 días las tendremos en el supermercado, estoy convencido. Se habían quedado en el medio, como quien dice, viendo cómo vacunaban a los que estaban por delante y por detrás de ellos en edad, sin saber cuándo llegaría su turno, pero ya sí. Esta semana se empieza a vacunar a los mayores de 70. En Segovia han empezado a primera hora y siguen. Natalia Fernández. Así es, desde las 8:30 de la mañana y hasta las 8:30 de la tarde, durante toda la semana están citados aquí en Segovia los nacidos entre 1942 y 1949, una franja, la de los 70 años, que se consideraban los grandes olvidados, a ver cómo se vacunaban a los de 80 años y cómo se comenzaba a vacunar a los de 60 años y ellos no tenían ningún tipo de noticia. Está prevista que esta vacunación a esta franja de edad comience en el resto de provincias de la comunidad esta misma semana. Es importante recordar que se trata de una vacunación masiva y que, por tanto, los centros de salud tan solo avisarán telefónicamente a casos excepcionales, por lo que la población tiene que estar atenta a esos comunicados para saber cuándo deben acudir a su vacunación. La espera se ha hecho larga, pero por fin ha llegado. Incluso para los hijos y nietos, con el primer pinchazo de hoy, el horizonte está un poco más despejado. A mi abuela. Sí, sí, y muy bien, estoy contenta de que ya se la pongan por fin. He venido a acompañar a un familiar mío mayor y ya un poco más tranquilos porque, bueno, poco a poco se va viendo un poco el final de esta pesadilla. Tienen la edad para poder disfrutar de la jubilación y ahora esperan que la vacuna les devuelva ese privilegio. Ir de viaje, entrar en un sitio a comer, o sea, esas cosas que se hacían antes y que ahora no hago. Ahora estoy como un monje en el Tíbet. Ahora es el turno de los que tienen más de 70 años. Ni uno más, ni uno menos, aunque alguno lo haya intentado. Pero no me lo han hecho ahora, podían habérmelo hecho. Dice que no era mi turno. Y para algunos que sí tenían vez, casi se les pasa porque no todos los mayores convocados se han enterado por las redes sociales. Hoy hemos ido al ambulatorio porque nos ha dicho que de las 12 a las 2 le tocaba. Y no lo sabíamos. Dentro de un mes toca el segundo pinchazo para respirar un poco más aliviados.
Son imágenes de la llegada hoy de 43.000 viales de la vacuna de Pfizer al aeropuerto de Gran Canaria. Este lunes se reciben en España más de 1.200.000 unidades de esta vacuna. En el total de dosis previstas para este segundo trimestre, 38 millones, Pfizer será la que mayor volumen aporte. La promesa del gobierno es que esta semana haya en España más personas inmunizadas que personas que se hayan contagiado de coronavirus. Estamos a 300.000 dosis de conseguir salvar esa diferencia con los datos del conjunto del país. Sin embargo, en Castilla y León, como ven, ya se ha logrado ese objetivo. Ya son más los inmunizados que los contagiados. Somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población inmunizada con las dos dosis, en torno al 11% de nuestro país, cuando la media española es el 7,7%. Y con una sola dosis ya superamos el 20% frente a la media española, que está en torno al 17%. Por tanto, lo que necesitamos es que el Gobierno de España nos suministre vacunas. El acelerante definitivo de este proceso, esas son al menos las expectativas con las que se le espera, llegará mañana. Es la vacuna de Janssen y en principio se administrará a quienes tengan entre 70 y 79 años. 5 millones de dosis hay previstas para antes de verano. Su principal ventaja respecto a las demás vacunas es que solo requiere de un pinchazo. España sumará mañana una nueva vacuna a la lucha contra el coronavirus. El suero de Janssen llega como una oportunidad para dar un impulso decisivo al plan de vacunación, ya que es monodosis. Esto, lógicamente, será un acicate muy poderoso para acelerar el ritmo de vacunación. En esta primera remesa, nuestro país recibirá 300.000 dosis, aunque la previsión es que en junio hayamos recibido 5 millones y medio. No se deben de poner todos los huevos en la cesta de esta vacuna. Hay que también consolidar que el resto de las vacunas que forman parte del escenario de este tipo de productos empiecen a llegar de manera más normalizada que como han estado viviendo hasta ahora. Janssen también puede suponer una nueva inyección de confianza después de las idas y venidas con AstraZeneca. En principio se administrará prioritariamente al grupo de personas de entre 70 y 79 años para cubrir a la población más vulnerable. Yo creo que es bastante razonable pensar que por una cuestión estratégica de la actividad vacunal se quede en esa franja de edad. Su eficacia es superior al 85% para prevenir casos graves y para los casos leves se sitúa entre el 66 y el 72%. Y a ellos se les está administrando AstraZeneca y la respuesta ha sido, como ven, numerosa. Los convocados para esta vacunación masiva tienen entre 63 y 65 años y han formado una larga cola en los exteriores del Palacio de Exposiciones de León. Han superado incluso las previsiones. De hecho, la espera en algunos casos ha sido de 2 horas, pero no les ha importado. Estaban deseando recibir su primera dosis para avanzar lo más rápido posible hacia la normalidad. Esperando que pase pronto esto y volvamos a la vida normal. Yo lo considero casi un deber para uno mismo y para los demás. Yo creo que es mejor esto que esperando. Desde luego es lo que nos quitará esto, ¿no? Claro. Esto hay que pasarlo, pero ya además. Eso, pero anoche no hemos dormido nada, ¿eh? Siempre tienes el ring ahí, pero bueno, hay que ponérsela. No debería haber ningún miedo. El miedo es a la COVID. La COVID mata gente, la COVID provoca trombos en un porcentaje altísimo de la gente que enferma. Si se vacuna van a ocurrir dos cosas, va a reducir 40.000 veces su riesgo de tener una trombosis y va a reducir aproximadamente 1 millón de veces su posibilidad de acabar en una UCI intubado por COVID. Y están los datos que son palmarios. Con el avance de la vacunación ha descendido notablemente la mortalidad por coronavirus en las residencias de mayores. Actualmente las defunciones son cero. Se ha pasado en un mes de tener en el pico más alto 58 defunciones a finales de enero a tener cero en el mes de marzo. Las residencias van recobrando la normalidad poco a poco.
Aunque es de la vacuna, no debemos bajar la guardia porque entramos en una semana primordial para comprobar el efecto de la Semana Santa. Y hoy los casos son menos malos que los del pasado lunes. Se suman 195 contagios en las últimas 24 horas y hay que lamentar 5 fallecidos, 3 de ellos en Burgos. Un día después de la agresión, violenta agresión a 4 empleados de la cárcel de Dueñas en Palencia, Igor el Ruso ha comparecido hoy ante la audiencia de Teruel. Además de la acusación por el triple crimen de Andorra, funcionarios del centro penitenciario han encontrado en la mesa del recluso varias notas amenazantes. El presunto criminal declarará en los tribunales a lo largo de esta tarde. Comienza en León el juicio con jurado popular por el crimen de La Sal. El único acusado se enfrenta a 27 años de cárcel por matar de una puñalada a un jubilado para robarle en plena calle. Hoy se ha negado a responder a las preguntas de las partes y se ha enfrentado con la jueza y la fiscal porque quería dirigirse al jurado fuera de turno. Situación surrealista la que se ha vivido en esta primera jornada del juicio, cuando el acusado se ha sentado a declarar y en lugar de responder a las preguntas de las partes ha querido dirigirse él personalmente al jurado para contar, decía, su verdad. Cuando le han recordado que eso no lo recoge el ordenamiento jurídico y que solo puede hablar en su turno de palabra, se ha producido cierto rifirrafe con la jueza, con la fiscal e incluso con su propia abogada. Tras esto ha dicho que no quería declarar, no quería responder a las preguntas de ninguna de las partes, ni siquiera de su abogada defensora. Esta, sin embargo, ha explicado que son todo coincidencias, que él estaba de fiesta en casa de un amigo la noche de los hechos y que allí adquirió dos teléfonos móviles que coincidieron ser propiedad de las víctimas. La Fiscalía ha pedido 27 años y medio de cárcel, una pena que la acusación particular eleva hasta los 28 años. La defensa dice que merece la libre absolución porque son todo coincidencias y no hay pruebas fehacientes. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en la producción y distribución de marihuana a gran escala. 21 personas han sido detenidas en Segovia, Madrid y Toledo. Esta banda había creado un sistema pionero para ocultar la droga en la parte superior de este tráiler, con el que tenían previsto transportar y vender la droga en Europa. Se han intervenido más de 12.000 plantas de marihuana, más de 200 kilos de cogollos y 10 kilos de hachís ya listo para la distribución. Delegados de UGT y Comisiones Obreras han vuelto a concentrarse para reclamar los cambios prometidos en la reforma laboral y en la de pensiones. Continúan las negociaciones, pero sin avances. Eso ha llevado al gobierno de Pedro Sánchez a solicitar a la Comisión Europea una prórroga para presentar esas reformas necesarias para recibir el dinero del plan de resiliencia que se tiene que presentar antes del 30 de abril. El Consejo de Ministros lo va a estudiar mañana. Entidades sociales hacen un llamamiento, ahora más que nunca, a marcar la X solidaria, la casilla 106 en la declaración de la renta. Siguen sin marcarla un 34% de los contribuyentes. A ellos se dirige especialmente la campaña de este año. Organizaciones como Cruz Roja o la Asociación contra el Cáncer financiaron más de 500 proyectos el año pasado gracias a esta X solidaria. En el año 2020, en Castilla y León, se han podido llevar a cabo 510 proyectos financiados por esta vía de manera directa. No nos cuesta nada, con lo cual yo creo que es un ejercicio, insisto, de participación ciudadana y de responsabilidad. Ayudamos el doble si marcamos, como decíamos anteriormente, las dos casillas, la de la Iglesia Católica y la X Solidaria. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que en este momento y en este contexto es más necesario que nunca. Puede ser una amenaza. El último dato de españoles emigrantes retornados es del año 2019. Según el Instituto Nacional de Estadística, fueron 2.000 los castellanos y leoneses que retornaron ese año. Se calcula que más de 2 millones de españoles viven fuera de nuestras fronteras. Sobre la vida del expatriado trata este documental, Entre dos tierras, un trabajo del director Javier Moreno que aborda las consecuencias del duelo migratorio. Muchas veces me he sentido muy solo.
una pérdida material y simbólica de todo aquello relacionado con el país de origen. Y aquí podemos hablar de familia, de amigos, de cultura. Los que se van al extranjero suelen hacerlo con la idea de volver, pero con el tiempo volver es complicado. Y ya a veces puede surgir la sensación como de quedarse atrapado entre dos mundos, con un pie en cada país. Estos pies han recorrido y han vivido en 5 países del mundo durante los últimos 13 años. Es Luis Miguel, con él hacemos escala en el largo viaje del emigrante. Primera parada. Llegas a un país y te ilusionas porque dices, uff, yo creo que es aquí donde tenemos que estar. Pero las dificultades aparecen y se empieza a echar de menos el país de origen. Segunda parada. El primer domingo es ese factor de extrañeza que dices, ¿qué hago yo aquí? Entonces llega la adaptación. Aterrizamos en México, donde Gerardo vivió 5 años. Lo más difícil, por supuesto, es pues dejar a tu familia, a tus amigos. Sensaciones agridulces y carencias que vuelven a doler cuando se regresa. Eché de menos por ciertas cosas de la convivencia, los amigos que dejamos allí. Intenso es el recorrido del expatriado que finaliza cuando llega el momento de tomar una decisión. Pues tenemos un bebé. Entonces sentíamos que aquí la sanidad pública, la educación pública era mejor. Por otro lado, tengo una mamá que ya empieza a tener problemas de la edad, Alzheimer y de esas cosas. Ahora la que vive entre dos tierras es su mujer. A mí sí me gustaría, sí me gustaría regresar. Pero volvamos con Luis Miguel, quien después de su periplo dice haber descubierto el mejor sitio para vivir, su ciudad natal. Con él llegamos a destino. El lugar eres tú y si tú estás bien, no importa. Te adaptas y eres tú allá donde estés. Salamanca estrena el nuevo sistema de bono gratuito para transporte en el medio rural. Desde hoy, vecinos de 17 localidades de la comarca de Fuentes de Oñoro pueden utilizar este sistema de transporte a demanda con reserva por internet, que ofrecerá de forma piloto 7 rutas. Tras la retirada por parte de la Junta de su polémico decreto sanitario, el Partido Socialista le ha pedido hoy al Gobierno regional que deje de enfrentarse a los empleados públicos. Los socialistas, junto al sindicato CESIF, han criticado también que se mantenga oculto el acuerdo para mejorar las condiciones de los trabajadores de enfermería. No puede ser que semanas después de un anuncio de un supuesto acuerdo de equiparación salarial con una parte de los y las profesionales de enfermería de nuestra comunidad autónoma, ese acuerdo no sea público. No sepamos qué condiciones tiene. Tras esta maniobra de artificio de la Consejería de Sanidad, pues nos fiamos poco y, desde luego, lo que exigimos es responsabilidad y seriedad. El consejero de Fomento se ha referido hoy a la petición de la Plataforma de Bomberos de Castilla y León, quienes piden la profesionalización del sector. Suárez Quiñones ha asegurado que no puede pronunciarse sobre este tema porque no es de la competencia de la Junta. Desde luego, lo que no va a hacer la Junta de Castilla y León es entrar en lo que no le corresponde, ni en legislar sobre materias que no son de su competencia, ni entrar, repito, a cualquier tipo de modificación estructural sobre cuestiones que no la tienen y que no están en el Estatuto de Autonomía como competencia de la Junta de Castilla y León. A menos de un mes ya para las elecciones en la Comunidad de Madrid, la campaña está marcada por la vacunación y por una decisión judicial. El Partido Popular va a recurrir la exclusión de Toni Cantó de sus listas, mientras Pedro Sánchez arremete contra los gobiernos autonómicos que buscan vacunas por su cuenta. Pedro Sánchez defiende la compra centralizada de vacunas y critica los contactos de algunas autonomías con farmacéuticas. ¿A dónde va un Länder o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? El estado de la vacunación es una de las armas de la campaña en Madrid, que llega también al Constitucional. El PP va a recurrir la sentencia que obliga a sacar de sus listas al exportavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, y al exalcalde de Toledo, Agustín Conde, porque no estaban empadronados en la Comunidad de Madrid en enero. La respetamos y la acatamos, pero discrepamos, igual que discrepa la Junta Electoral cuando nos dio la razón y, por tanto, declaró a Toni Cantó como elegible. Otros parece que ponen las maquinarias para una persona, un cargo. Nosotros pensamos en 7 millones de madrileños.
Por otra parte, más de 2.500 jueces rubrican un escrito a la Comisión Europea en el que piden a Bruselas que actúe ante el riesgo de violación grave del Estado de Derecho en España. Creen que las últimas reformas del Gobierno afectan a la independencia judicial e incluso sugieren activar un procedimiento contra nuestro país que puede acarrear sanciones. Renault plantea un ERTE para las factorías de Valladolid y Palencia debido a la falta de componentes electrónicos. Las jornadas que ha solicitado la empresa serían de 32 días para la factoría de carrocerías y montaje y las direcciones centrales, 31 para la de motores y 39 jornadas para toda la plantilla de la fábrica de Palencia. Por este mismo motivo, los trabajadores ya tuvieron 2 semanas de descanso con cargo a la bolsa de horas. El invernadero donde antes se cultivaban rosas en Garray, en Soria, ya está listo para destinarse al cultivo de cannabis terapéutico. La empresa Ondara espera el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento para empezar con los primeros lotes de validación. Desde Soria va a entrar en este mercado a nivel europeo, que no deja de crecer desde hace años. Prevé invertir 6 millones de euros, aunque a medio plazo quiere crear un laboratorio para desarrollar su propia genética. La edad está jugando un papel muy importante a la hora de evaluar el impacto económico de la pandemia. Los trabajadores mayores de 50 años ya han recuperado el nivel de empleo que tenían antes de que llegara el coronavirus. Sin embargo, uno de cada 4 jóvenes menores de 25 años perdió su empleo en 2020 debido a que sus trabajos son más precarios. Esto beneficia a las comunidades con mayor población envejecida, como es el caso de Castilla y León. En nuestra comunidad, los trabajadores más mayores son los que mejor están aguantando la crisis. En el Congreso de los Diputados, homenaje a Clara Campoamor como inicio de los actos que en octubre conmemorarán el 90 aniversario de la aprobación del sufragio femenino, conseguido gracias a ella. En el acto, que ha estado presidido por la reina Letizia, el Gobierno ha anunciado que recupera el premio Clara Campoamor en colaboración con el Congreso para reconocer la trayectoria de mujeres insignes en favor de la igualdad. En su discurso, la presidenta del Senado ha alertado de los estereotipos que recoge actualmente la inteligencia artificial en este asunto. Sus palabras afirmando que yo me siento ciudadana antes que mujer reflejan esa exigencia de respeto y dignidad que late en la reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres. Y no es justo y no es posible que unos seres humanos tengan más derechos que otros. Los argumentos políticos de Clara Campoamor, muchos de ellos seguro que reflexionados, elaborados y perfilados en ese escritorio, siguen vigentes. Y hoy hemos sabido que el Gobierno ha solicitado la licencia de obras para empezar la exhumación de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. Esperanza logró dar con 8 miembros de su familia después de años de buscar fosas. Los encontró y también a 100 de represaliados más. Este jueves en Valladolid se la homenajea junto a otras mujeres que de una u otra forma lucharon por la igualdad. Era toda su familia, pero se la arrebataron demasiado pronto. Mi padre le fusilaron porque pertenecía a la Casa del Pueblo. Y me dicen que lo tengo que olvidar. Y yo las digo, ¿tú estás casada? ¿Tú tienes hijos? Bueno, pues ahora cuando vayas, que veas a todos fusilados. Eso me pasó a mí. Y vosotros queréis que yo lo olvide. Y no lo puedo olvidar. Ella tan solo era un bebé cuando fusilaron a 8 miembros de su familia, incluidos su padre y su abuelo. Yo le enganché de la solapa y le dije, canalla, dime dónde está mi padre enterrado, dímelo. Los recuperó de una fosa común, pero no solo a ellos, exhumó a más de 100 represaliados. Quería que mis seres queridos estuviesen en el cementerio y no en las tierras y en las zanjas. Y saqué estos 100 y pico. Yo fui a por 8 familiares míos. Mi madre, recuerdo que cuando la dije, he encontrado ya abuelo y a mi padre, me dio un abrazo tan grande
y unos besos que en mi vida me les había dado mi madre, nunca. Al partido mío me decían, no te atrevas a hacer eso, Esperanza, que te van a fusilar, que todavía es muy pronto. He sido una mujer yo siempre muy valiente. Ahora y por esa fuerza será una de las homenajeadas en el Congreso Territorios de la Memoria, que se va a centrar en las luchas y resistencias feministas. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. Para Salamanca este lunes tiene sabor agridulce. Mañana, lo hemos visto, deberá cerrar el interior de la hostelería al superar el umbral de incidencia acumulada. Y hoy además es lunes de aguas, fiesta medias y con restricciones. José Ángel de Caso. Bueno, parece que tenemos problemas para conseguir escuchar el sonido de esa crónica que nos hacía nuestro compañero José Ángel de Caso. Como decimos, un lunes de aguas que se está celebrando en Salamanca a medias. Bueno, nos vamos a marchar, pero antes les invitamos a que vean un documental que ha elaborado la asociación El Acil. Ha rodado, como decimos, un documental para dar visibilidad a la enfermedad y solicitar colaboración para su investigación. Cada día 3 personas mueren de ELA en España y los gastos de la enfermedad por cada paciente alcanzan los 40.000 euros anuales. Lo que yo quiero con esto es llegar al mayor número posible de personas y sensibilizar a la gente de que nosotros tenemos derecho a vivir. Es uno de los 51 enfermos de esclerosis lateral amiotrófica que atiende actualmente la Asociación Castellano y Leonesa. Un documental con su testimonio y el de otros afectados pretende hacernos reflexionar sobre la vida y la necesidad de crear una unidad de ELA en Castilla y León. Por cierto, estos enfermos no han sido incluidos todavía en la campaña de vacunación de la Junta, mientras que en otras comunidades han recibido el pinchazo tanto ellos como sus cuidadores. El documental estará disponible el sábado a las 10 de la noche en el canal de YouTube de esta asociación. Bueno, me dicen mis compañeros que no nos vamos a quedar con las ganas de contactar con Salamanca para que nos hagan la crónica de este lunes de aguas un tanto peculiar. José Ángel de Caso, ¿ya te escuchamos? Sí. Cuéntanos. Sí, decíamos que un lunes de aguas, marcado por la pandemia, aún así los primeros grupos de jóvenes han comenzado ya a acudir a esta ribera del Tormes junto al Puente Romano, uno de los lugares habituales para degustar el hornazo, ese plato típico, una masa de pan relleno de embutido y que tiene que ver, una tradición que tiene que ver y que se remonta a la Edad Media con la prohibición de degustar durante la cuaresma carne y que se extendía en toda su amplitud de la palabra. Por este motivo, las prostitutas de la ciudad tenían que abandonar la misma y el segundo lunes, después del Domingo de Resurrección, los mozos acudían a buscarlas y se iban con ellas a merendar, una tradición que ha pervivido hasta nuestros días. Hoy son muchos los lugares donde los salmantinos acuden durante la tarde, prácticamente es festiva, pese a que, como decimos, este lunes está marcado por la pandemia. La policía local va a vigilar en todo momento que se cumplan las medidas: distanciamiento social, uso de la mascarilla y el número de personas que pueden permanecer juntas. Bueno, pues así nos vamos. No se pierdan esta noche. Me vuelvo al pueblo a las 10:30 después de Cuestión de Prioridades. Ahora les dejamos con los deportes. Hasta mañana.